Sí, señor. Bienvenidos a Virtual Educa. Virtual Educa es innovación, es educación para todo el continente latinoamericano. Es una oportunidad para nosotros los docentes de estar actualizados. Es una experiencia única que nos permite conocer las nuevas tendencias en la educación. Bienvenidos a la reunión del patronato de Virtual Educa del año 2015. El nuevo mundo de las tecnologías marca definitivamente nuevas rutas, nuevas formas de enseñanza y nuevos caminos. Y vamos a tener el mejor Virtual Educa que hemos tenido. Bienvenidos al estado de Jalisco. Muchas gracias. We need a population that is well educated, that is up to date with technology as much as possible, that has access to technology and that can benefit from technology. And you create that bridge. Governments alone cannot do it. Without the involvement of the private sector, it would be impossible. So I want to thank you for that commitment, because this is the public-private partnership in terms of policy making and execution, which is so critically important. Virtual Educa has proven to be one of the most important and successful efforts of the OAS to promote equal and quality education in our region through innovation and technology, promoting integral development and regional integration for the well-being of the peoples of our continent. La Organización de Estados Americanos está comprometido con todas las iniciativas que tengan como objetivo desarrollar nuestros pueblos, mejorar las vidas de los ciudadanos de las Américas, especialmente asegurar un futuro mejor para las generaciones que vienen. Somos los más interesados en impulsar una educación innovadora, en la que las nuevas tecnologías tengan un papel protagónico y se conviertan en verdaderas herramientas para mejorar la calidad educativa. Nuestro objetivo es forjar sociedades
más equitativas y solidarias, teniendo como guía la educación. Pues un país comprometido con la formación es un país que necesariamente abraza la innovación. La educación es la mejor opción, yo diría que una de las pocas, para conseguir que la época que nos ha tocado vivir propicie valores universales. Virtual Educa aborda tres objetivos principales: reducir la desigualdad, fomentar la educación en la región y promover la colaboración público y privado. México se suma con decisión al trabajo de la Organización de los Estados Americanos para impulsar un desarrollo regional sostenible a partir de la inclusión digital en el proceso educativo. Estoy seguro de que juntos alcanzaremos el futuro que nuestras naciones merecen. Por ello me resulta muy grato hoy en Guadalajara, Jalisco, declarar inaugurado el 16º Encuentro Internacional Virtual Educa, haciendo votos porque sus deliberaciones y propuestas contribuyan a acelerar la incorporación de las nuevas tecnologías a los sistemas educativos de América Latina y el Caribe. Que haya el mayor de los éxitos. Muchas gracias. Virtual Educa es una oportunidad donde podemos adquirir conocimientos para impartírselo a los chicos de manera interactiva utilizando herramientas tecnológicas. Virtual Educa es el resultado de innovación, competitividad y desarrollo para los maestros de América Latina y el Caribe. Comprender cuáles son los cambios sociotecnoculturales que nos han alcanzado. Es una mirada al futuro de la educación en nuestro país. El solo hecho de convivir con gente de tantas partes del mundo nos permite mejorar nuestras prácticas educacionales. Para que vean qué es lo que estamos haciendo en cuanto a un ecosistema de formación y cómo lo estamos haciendo a través de alianzas estratégicas entre instituciones y organismos públicos, pero también cómo nos hemos acercado a algunos organismos de índole privado. La estrategia digital, la digitalización, llegó para quedarse y esa es una muy buena noticia para un país en el que muchas veces los planes transaccionales truncan o cambian las prioridades de un país. Y recordemos que al final no es la tecnología la que mueve a una sociedad hacia adelante, sino es la gente detrás de ella. El Salón del Futuro no es necesariamente un lugar físico establecido. Los materiales de trabajo educativos no son necesariamente ya los libros, los cuadernos, los lápices. Ahora cualquier dispositivo electrónico se va a poder convertir en un material de trabajo. ¿Y cuál es nuestro sueño? Trabajar un proyecto que nos permita alcanzar a tener 100 escuelas virtuales para América Latina. ¿Cómo vamos? ¿Ya hay alguien que terminó? No. ¿Alguien quiere pasar? Yo. Para nosotros los jóvenes, Virtual Educa es una gran oportunidad para mejorar la educación de nuestro país. Es la posibilidad de encuentro con maestros, con organizaciones, todos con un fin común, la educación. Aprender con tecnología y diversión. Se me hace muy interesante y creo que con mi motivación, mis alumnos van a estar encantados conmigo porque saben que yo también estoy en la onda. Es el desarrollo de la educación a través de nuevas prácticas tecnológicas. Verdadero honor poder conversar con ustedes y estar en esta reunión. Un saludo cordial desde Aruba. Venimos con una delegación muy grande hoy. Mi nombre es Edgar Mejía Aguilar. Represento al Estado Plurinacional de Bolivia. Mi nombre es Enzo Malán. Soy diputado por Uruguay. Virtual Educa es una oportunidad para el segmento privado y el segmento público a conectarse, a mejorar las vidas de los chicos en toda América Latina. Virtual Educa es una organización en donde se reúnen todos los profesores para que nos den nuevas formas didácticas y pedagógicas para la enseñanza de los alumnos. Saber más sobre la tecnología para nuestra educación y para todas las escuelas.
integrar los medios tecnológicos en la educación. Ha sido una excelente oportunidad para encontrar alianzas estratégicas con muchos de los organismos y empresas que están desarrollando tecnología. Este espacio de Virtual Educa me ha dejado muchos conocimientos. Nos plantea retos. Mejorar la calidad de la educación. Estoy muy satisfecha y creo que las expectativas han sobrepasado. Estuvimos viendo nuevas tecnologías que nos pueden ayudar a mejorar la educación en nuestro país. Ver todos los avances que hay a nivel de educación en tecnología. Hemos podido compartir las experiencias. Como maestra de primaria, para mí Virtual Educa ha sido una experiencia de acercamiento al trabajo docente. Es una oportunidad de conocer experiencias de otros países y darnos cuenta de cómo la tecnología nos puede ayudar tanto en el grupo como en el aula. Todas las exposiciones, todas las experiencias recibidas nos están sirviendo. Virtual Educa es una reunión donde se discute la forma en la que vamos juntos a desarrollar las innovaciones que impactarán la educación en Latinoamérica. Bienvenidos a la clausura de este 16º Encuentro Internacional Virtual Educa. No solo su asistencia a esta ceremonia, sino más bien su asistencia y participación de esta semana. Confiado en que las lecciones, lo que aprendimos, lo que vimos, nos será no solo de mucha utilidad para la mejora y la calidad de la educación, sino además en nivel personal y familiar. Muchísimas gracias, Guadalajara. Muchísimas gracias, México, por habernos acogido en su sede. Y por supuesto, nos vemos en Lima y después en Puerto Rico. Muchísimas gracias, México. En nombre de la Organización de los Estados Americanos, quiero refrendar nuestro compromiso con Virtual Educa y desear el mayor de los éxitos a Puerto Rico, que orgullosamente toma la estafeta de Virtual Educa 2016. No me cabe la menor duda que será todo un éxito. Nosotros nos vamos, lo dije el año pasado en Perú, nosotros nos vamos. Pero al irnos, nuestro corazón, nuestra web, nuestras vivencias a través de las fotos y de los vídeos quedan con todos ustedes. Queden todos con Dios. Muchas gracias. Puerto Rico se hace disponible como un destino académico del hemisferio de las Américas para recibir a líderes educativos, docentes, académicos y estudiantes, empresas colaboradoras de la educación en América Latina, Estados Unidos y otros países del mundo. Los esperamos en San Juan de Puerto Rico en 2016. Muchas gracias. Gracias, Virtual Educa. Gracias, México. Gracias, Guadalajara. Gracias, Virtual Educa. Obrigado, México. Gracias, México. Gracias, México. Gracias, México. Gracias, Virtual Educa. Gracias, Virtual Educa. Gracias, México. Gracias, Virtual Educa. Gracias, Virtual Educa. Gracias, México. Chao. Gracias, Virtual Educa. Gracias, México. Gracias, Virtual Educa. Gracias, México. Gracias a México, gracias a Virtual Educa y nos vemos en Puerto Rico en un año. Esperamos del 19 al 25 de junio de 2016 en San Juan de Puerto Rico, en el Centro de Convenciones de Puerto Rico, celebrando la 17 edición del Encuentro Internacional Virtual Educa. Caribe, Centroamérica, gobernadores, Estados Unidos harán parte de esta gran familia que son todos ustedes los que participan en Virtual Educa. ¡Los esperamos en Puerto Rico!
nunca dejaré de amarte. Ay.